Mira, yo estaba pasando a mis perros. Volvía de pasar a mis perros con mi pareja y fui a llevar a mis perros a casa. Y cuando bajé con mi hijo y mi marido, se metió un coche muy rápido aquí, pitando como un loco porque el cuartel estaba cerrado. Entonces, pues fuimos a ver qué pasaba, claro. Y el hombre, pues salió del coche de pie y me han pegado un tiro. Y nos quedamos así como decir, pero ¿cómo que le han pegado un tiro? Que sí, que me han pegado un tiro, me han pegado un tiro. Y le miremos y llevaba un tiro, llevaba mucha sangre y un tiro. Entonces, pues eso, que llamé, mi marido se fue corriendo a llamar al comandante puesto, yo llamé al 062 y poco más. Estuvimos presionando lo que, pues, al hombre para que no se desangrara, le estuvimos hablando en todo momento hasta que llegó la Guardia Civil, que llegó bastante rápido comparado con la ambulancia, que tardó cerca de 1 hora, 40 minutos, 45 minutos. Y nos decía el hombre, pues eso, que quedaba un hombre todavía tirado allí. Y claro, nos decía Manolo, un hombre, y no sabíamos quién, claro. Entonces, pues ya vino la Guardia Civil y claro, fueron a buscarlo. Luego él llegó aquí, gracias a Dios, que fue el codo y eso. Y nada más, que al parecer, pues es un hombre alto. Y nada, que él fueron a arreglar la cerradura y se encontraron con eso.